Hace 2 días hurtaron una motocicleta tipo enduro en Maciá, una 250. El hombre la había dejado en la calle con la llave puesta, pasó el autor, se llevó la motocicleta y empezó a circular desde Maciá hacia Nogoyá por los caminos rurales. Es ahí que se lograron desde Maciá, de la departamental Rosario del Tala, se individualizó al autor por medio de unas filmaciones, así que solicitaron a Nogoyá si lo teníamos chequeado, si lo conocíamos, mandaron la foto del video del autor conduciéndose en el rodado. Los funcionarios de la División de Investigaciones se pusieron a investigar, determinaron quién era el autor. Así que montaron un operativo en los caminos rurales de ingreso acá a la ciudad de Nogoyá, sabiendo que iba a evitar el puesto caminero de ahí de Ruta 12. Efectivamente, el autor hizo lo que Investigaciones creía, se fue por los caminos vecinales, fue visto, se le dio la voz de alto. Ahí empezó la persecución. Lo corría una moto con personal de investigaciones mientras iba dando las posiciones al comando radioeléctrico de acá de Nogoyá. Entonces iban los demás móviles de las jurisdicciones, tanto de comando, las motos de comando, los móviles de Comisaría Sur y la Villa, junto con, que estaba en frecuencia, personal de la brigada de Abigeato de acá de Nogoyá. Fueron siguiendo las modulaciones y encerrándole el paso porque una vez que salió de los caminos vecinales e ingresó a la ciudad de Nogoyá, hizo varias cuadras por dentro de la ciudad. Bien. Esto desencadenó que llegue a Villa San Martín, el barrio Villa San Martín, en la zona sur de acá de Nogoyá, para el lado de los cementerios, del cementerio, perdón. Y cuando se vio rodeado, tira la moto y empieza a correr entre las viviendas. Se oculta en una de ellas y, bueno, personal retiene la moto y empieza la búsqueda del masculino, el cual se había metido en un domicilio Sí. y se había escondido bajo de la cama. Así que se procedió a la detención del masculino y el se secuestro de la moto y una mochila de él, una mochila que Sí. había tirado adentro de la casa donde se había ocultado, Sí. donde tenía los espejos de la moto, la llave de la moto y esas cosas. La vivienda. Así que, Comisario, ¿la vivienda sí. era de un vecino, no era de él o sí? No, no, era Ah, de bien. otro masculino, Claro, claro, de claro. un vecino ahí de la zona. Un hombre grande ya, pero también conocido acá en Nogoyá por en su momento haber tenido antecedentes. El autor del hecho, sí señor, era de Nogoyá, e iba rumbo a su domicilio, para aquel lado, justamente para el barrio San Martín, e iba buscando la querencia, como le dicen, Claro. y bueno, fue superado en número por funcionarios y por móviles que estaban justamente alguno esperándolo y otro de recorrida normal, jurisdiccional, y se sumaron a la persecución, rodeándolo y trabándole las calles, ¿no? Lo Claro. que hizo que arroje la moto, la tire y se vaya corriendo y se oculte en un domicilio. Claro. ¿Qué edad tiene el delincuente? Más de 30, Más de 30, más de 30. 34, ¿sí? Bien. 34 años.